Bueno, hay que entender primero lo que estamos viviendo, ¿no? El fútbol ecuatoriano está atravesando un cambio y un proceso de depuración en la forma en la que se administraban los clubes. Hoy tenemos dos entidades que estamos ejecutando, tratando de guiar a nuestros clubes a que nos vaya de la mejor manera. Tanto la Federación Ecuatoriana como la Liga Profesional trabajan en ese sentido. Hay muchas cosas previo a la administración de la Liga Profesional que maneja la Federación y todavía hay que respetar los reglamentos, como debe ser, de esa época, ¿no? Hay que cumplir las obligaciones que estén pendientes con los jugadores o con entrenadores que existieran y luego de eso empezar a depurar. Nosotros, hoy por hoy, estamos tratando de guiar a los clubes a que entiendan la realidad económica del fútbol ecuatoriano. Y eso es concientizar a todos, a la prensa, a los dirigentes, de que no se puede gastar tanto porque no tenemos todavía todos los ingresos que quisiéramos tener. Entonces, al final del día, esto repercute en estos equipos y son sancionados por primero por lo que acarrean durante el tiempo y porque no pueden recibir los recursos que quisieran.